Rumba, pachanga. Unión. Más que ser mi vida y todo, es un sueño. Unión de parces. Calle. Como una sopa. Un sancocho. Para mí las 33 algo divino que ha pasado. La materialización de un sueño. Esfuerzo de, sobre todo constante. Señoras y señores, me voy a presentar. Puro vacile efectivo. A la orquesta que les va. Una familia. Venimos de Colombia, de la alma. Capital. Alma. De su trabajo musical ya está listo en video la canción más sonada, una versión en mambo de La Pantera Rosa, un clásico de Henry Mancini. En el ritmo de salsa, por el tipo de orquestación tal vez y de las épocas, pues de la música de los 50s cubana y de la música de Pérez Prado, uno sentía como una similitud igual con la música que se estaba haciendo en Europa, con el tema de La Pantera Rosa. La 33, una orquesta bogotana que rescata los sonidos urbanos de la salsa neoyorquina de los años 70. Primero la 33 para mí es todo, mi vida, mi sustento, mi trabajo, es vivir por algo, respirar por algo, sentir por algo, eso es la 33. Pues ese sueño se convierte en el sueño de muchas personas que están trabajando por un sonido urbano y por el reconocimiento de la música colombiana en otras partes. Poco a poco, construyéndolo desde muy abajo, comiendo todo lo que hay que comer para lograr que se forme, que sea algo sólido. Entonces, tratamos de tener también muchas raíces de la salsa antigua, del bugalú, de la guajira. Esa salsa de los años 70, la verdadera salsa. Y el sonido que da la 33 es sonido de vivencias, de calle, de amor y de sociedad. Yo creo que el sonido en general de la banda ha evolucionado a tal punto que ya no se puede echar para atrás. Es una forma de sentimiento, darle paso a todo el crear, a todo hacer música sobre todo, ¿no? Es una callada, realmente es una callada, porque se comparte muchas cosas aparte de lo musical. Son sueños, son necesidades, son anhelos, una familia, un combo de amigos, una razón de vida. Gracias, Vladimir, por favor. Acabaron de llegar de Ecuador, muy chévere esa vaina. Es una gente que además tiene una escena estable, ¿sí? Y eso muy pocas orquestas lo logran consolidar una propuesta así de esa envergadura. Muy buenos los vientos, el sax y los trombones, como combinaron las bandas rocas. La labor de
porque los manes son constantes. Hola, hola. Ajá. Aquí lo que hay es candela. Sí, señores, la 33.